Esa es el frontal de la casa. Mira la escalera ahí a la derecha, preparada para la segunda planta. Aquí tenemos la cisterna, a ver ese hoyo que está ahí, con doble marquesina. Doble marquesinas. Mire cómo lo llamamos aquí, el callejón, y mire de lavar las ropas ahí. Mire el ancho que tiene el callejón. Puede observar ahí la cisterna, para capacidad de 3.000 galones de agua. Mire la cocina, esa es la cocina que todavía le falta terminarla. Pero mire el ancho que tiene y mire cómo van los gavetines arriba, que todavía le faltan los vidrios, mire. Falta pintar todo eso. Puede observar también el calentador y al lado tiene unos departamentos para meter ropa, zapatos y cosas. Closet, mire. Mire el ancho que tiene, la altura que tiene eso. Tiene 2 metros 80 centímetros del piso a la parte superior. Casi 3 metros. Tiene casi 3 metros de altura la casa. Esta es una habitación. Pero que se está terminando. Esta es otra habitación con su closet. Puede observar el baño de la habitación principal. Mira, es sucio que está porque el dedo se ha terminado. Mira la pared y ahí está el lavamanos. Esa es la habitación principal del baño. ¿Cómo la pronuncia? Esto pertenece a la habitación principal. Miren, hermano. Eso tiene 3 metros. Oiga, tiene 3 metros ese closet que está ahí, que es de la habitación principal. Miren el baño allá, todos, otra vez. Miren el otro baño de la casa también. Está todo preparado, miren. Y esta es otra habitación con su closet. En total son 4 habitaciones para dormir. Y esa es la sala. Esa es la sala de la casa, bastante amplia. Y allá está, como les dije desde el principio, esa es la cocina. Y ahí lleva una vitrina de vidrio donde está ella. Y esa es el comedor de la casa. Lo mínimo que él dice que deja eso es en 4 millones y medio. Si la quiere, la casa se termina en menos de un mes. Y ese es el espacio que está debajo de la escalera. Ahí se le va a construir un espacio para que metan todos los desperdicios de la casa en ese espacio ahí. Conservar el patio. Tiene 2,5 metros de ancho y de largo tiene 11 metros, que puede sembrar batata, yuca y todo lo que quiera ahí. Y esto por aquí es fresco y si observa para allá, tranquilo. Todo está tranquilo. Que tengan buen día, esperamos la compra.